So today's video is just to teach you a few expressions about expressing opinions, what you think something might be in Spanish. I have two volunteers. I forget my voice, okay? I've got a really terrible cold, I'm sorry. Anyways, stop it. Les voy a dar una cosa y tienen que adivinar cada uno qué es ese objeto, ¿vale? Vamos a empezar con Fran. Vale, Fran, la primera cosa que te voy a dar, la vas a tocar y vas a, vale, las manos, ¿puedes ver? No. Vale, vale, vas a tocar un poquito, a ver, ¿qué piensas que puede ser? Pues esto es pequeño, ¿qué es esto? Parece comida de pájaro, parece alpiste o arroz. Creo que es arroz. Sí. Muy bien. Un punto para Fran. Y ahora a Emilia. ¿Vale? Voy a dar otra cosa para tocar. Los dedos donde están. ¿Vale? Poquito a poquito. Empezamos. Es pegajoso. No hay mucho. Lo puedes sacar si quieres. Sale. Vale. Es... Es como al tacto. Creo que es slime. ¿Qué? ¿Qué es? Slime. ¿Slime? Slime. ¿Se dice igual en español? Sí. ¿Slime? No. Sí. Es una cosa para hacer sólidos así asquerosos. Blandy Blue de toda la vida. Pues yo no sé. ¿Es Blandy Blue? Sí. Yo creo que lo has visto tú antes, ¿eh? Sí, pues muy lo bien. Blandy Blue. Un punto para es que mí. Hemos estado jugando con Gestón. Ah, un punto vale. Para mí. Vale, muy bien. Punto también. Claro. Pero eso ha sido un poco trampa. Sí, vale. Porque ella también ha estado jugando con él. De hecho, es suyo. Vale. Te toca, Fran. Esto es muy fácil. ¿Qué crees que puede ser esto? Este objeto. Es alargado, es duro, esto es metal, esto es plástico. Más que nada lo estoy explicando porque sé lo que es. Yo creo que son unas tijeras. Muy bien, otro punto. Vale. ¿Estás intentando cortar el pelo de Emilia? Sí. Muy mal. Y Emilia, te toca. Esto, ¿qué crees que es? Te voy a dar dos. Son pequeñas. Sí. Y duras. Uh-huh. Y son como... Creo que son unas pilas. Muy bien. Muy bien, porque no había visto eso. No. Oh. Y esto es el último para Fran y luego otro para Emilia. Pues no lo digas entonces. Toca, Fran. Esto es pegajoso. Esto va en un recipiente. ¿Puedo tocarlo? No, si no es tu turno. Espera tu turno. Es húmedo. Yo creo que es una crema. Vale, muy bien. Creo muy que bien. Puede ser, podría ser una crema. Pero... Sí, sí, que lo es. Muy bien. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias. Okay. Es que no veo. Vale, no ves. Y por último, a Emilia le voy a dar algo que es un poco más difícil. Huele bien. ¿Tu objeto? ¿Esto se puede abrir? Sí, claro. ¿Se dice igual en español que en inglés? ¿Mascara? ¿Es qué? ¿Mascarilla? Mascarilla. ¡Ah! Oh, muy bien. Entonces, no ha habido ganador porque ha sido empate. Se han portado muy bien. Yo creo que ven un poquito, no, ¿eh? No vemos. ¿Qué no, estoy no, haciendo? Seguro que el tonto. Algo, sí, eso lo voy a decir no. Yo también. Vale, chicos. Espero que habéis entendido las expresiones de creo que, pienso que, puede ser... Duro, pegajoso, y todo eso, all these good things, okay? And until next time.
See you. Bye. Bye.